sights and sounds of Cuba on a Friday morning. I can do. I think the best thing I can actually do is just try to, you know, shut up as much as possible and just show you guys as much as possible. I mean, I think that's probably the best route. It's, ¿qué hora es? 11, 11 y media. It's like 11, 11:30 in the morning still. And we're heading, we don't even know. We're just kind of like just checking out the map and we're just, ¿quiere ver aquí? Un tico. And just checking out everything. We're in church. Oh, they ran out of holy water. I want one of these hats. Oh, without the Cuban thing on the side, but I want one of these. Let's see if I can find one of these, right? Help me, guys. Excuse me. Sorry. Sorry. Only have one. Only one. I know. And if you walk, maybe I'm coming back. But if you coming back today, because maybe today is here, maybe tomorrow, but maybe other person come back and take. I have to think about. No, okay. But thank you. But this time, oh wow! Look, so look, that's Symphonic Center for kids. So this is like a music school for kids, literally. Isn't that awesome? More artwork over here. All right, picture time.
Yo creo que es un lugar de ancianitos o algo así. O un lugar así, tú sabes. Gracias. Algo para mí que hace mucho calor. Sí, un calor de madre, bro, de horrible. Buena presentación, música, en viaje para atrás regresamos. Gracias. Dime. Happy hour. Okay. Con solo 13 UC. Oh, wow. ¿Por 3 o 13? 2. No, por 13 UC, 2 corteles. Por 13 puntos, muy bien. Ok, está bien, está bien. ¿Viene con alcohol o no? ¿Viene con, viene? Todos con alcohol, sí, y la cantidad que ustedes deseen. Ok, ok. Se los preparamos nosotros mismos. Ok, ok, está bien, está bien. ¿Aquí, por aquí o aquí? Aquí. Ok, ok. Cualquier error viene y nos ve a nosotros y nosotros le servimos más ron. Vale. No hay problema. Dale, ok. Ok. So this is like a Belgian art exhibit. So it's like a little mini Belgian art exhibit with, that's where the Smurfs and there's all the other things that are represented here. Makes sense. Thank you.
And look at what's outside. Look at what's right outside of here. Sí, parezco, parezco. ¿De qué país? Cubano. ¿De Cuba, verdad? Sí, sí, bueno, sí, mi padre es cubano, pero soy de Miami. ¿De Miami, coño? Sí, sí. Igual casi, tiene casi. La sangre cubana. Ya tú sabes, la sangre nunca cambia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Le gusta La Habana? Me encanta, me dicen que estoy contentísimo aquí. ¿Ya visitaste a tu familia? Sí, sí, sí. Lo primero que hice fui a, tú sabes, convento a visitar la familia que está ahí. Y perdóname la molestia, a nosotros nos gusta un poco comunicarnos porque no tenemos la posibilidad de viajar. Claro, claro. A veces hablando con usted hacemos un viaje imaginario. ¿Tuviste la bobita en medio? Sí, ya pasamos por allá, pasamos por la Floridita, ya pasamos por todas esas cositas. Bueno, y eso ahora. Oye, ¿y los habanos? ¿Eh? ¿Los habanos cuándo te los llevas? ¿Los puros? Ah, no sé, tío. A ver si me encuentro uno, fumarme uno, aunque sea. No, ve a las cooperativas que a mitad de precio, no va a la parte de los hippies porque te clavan. ¿A la cooperativa? Sí. Ok, ok, está bien, coño. Gracias. Mira, si tiras para acá, es por acá la artesanía de San José. Ok. Y comprarse vale mucho negociar el precio. Ok. La otra calle sales a la Casa del Agua, el único sitio donde el agua cuesta 45 centavos. Ok, ¿a dónde? En la esquina de Andorlar. ¿Qué son las botellas de agua que están con la gente? La grande vale 70 y las pequeñas 45. Oh, ok. Entonces, aquí vale un Q o dos Q. Ok. Si vas a comprar La Habana, ve a las cooperativas, a la Casa de los Trabajadores directamente. Ah, oh, ok. ¿Y tienes a quién regalarle? ¿Cómo que? A regalarle en tu país, ¿tienes a quién regalarle? Es para ti. Es para mí. Bueno, ve a las cooperativas, ahí te venden las unidades de 10 habanos. Me compras lo mejor en caja, okay. Que te conservan más. Okay. Llevan 5 años dentro de la caja. Coño, ¿vale? Ok. Perdóname la molestia. No, está bien. Gracias, brother. Muy amable. So there's people living up in these places. They're doing some restoration at the front. But see, this is like, I think people live up here. And it's supposed to be a museum. They're restoring the museum, but it's supposed to be a photography museum here. But yeah, I think we're in like someone's backyard patio situation here. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la gente vive ahí, ¿viste? Y están tratando de restaurar eso. Como, mira. The electrical grid. How is it? So good. Mm-hmm. So it's coconut ice cream. Real coconut. It's actually really hot today. So as much as I was talking so much shit about not being hot, today I'm sweating balls. But I'm not the only one. It's really hot and humid today, so. Okay. Gimme, 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 I wanna try some.
so messy. So good. See, look, I remember eating these in Miami when I was a kid. My dad grew up eating this. It's coconut ice cream made with real coconuts. So good. Excellent. All right, we're gonna go find some water. There's this place called the House of Water. And they sell water for really cheap, and we're gonna go load up on water because we need water. We're thirsty. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Y darle al restaurante? No, gracias. ¿Esta caja de agua? Ah. No, qué mala onda, es que se acabó el agua, ¿eh? Mamoncillo, ¿cómo se dicen allá en... Guaya. Sí, yo sé, pero... No está la mierda de artesanía. ¿No? That's it.
Gracias. Mira a la cámara en el dentro, no mira la pantalla, mira la pantalla. No, porque los ojos. Ok, voy a hacer 1, 2, 3, bien. 1, 2, 3, cheese. Sí, porque yo puedo parar segundo por segundo, frame por frame, ¿me entiendes? Estamos aquí. El Rum Museum that way. ¿Eh? Nah. How does it look? How's my new hat look? You can't really see it in here, not much lighting. We'll check it out outside, but you guys can get the gist of it. Ahí está. Mira, esquina y esquina. All right. Esquina y esquina. Bitch. Te gusta la cajita? Ah, y aparte de eso, le damos una cosita de regalo. Ah, ¿sí? Sí. Puede llevarse. Esta cajita. Yeah. Una 6 o 2x10 y se puede llevar un carrito de regalo y aparte del carrito real le vamos a personalizar un nombre a quien quiera regalarle la caja. Oh, wow. Le podemos poner el Cuba 2019, sí. ¿No es? Habana 2019 o algún nombre que quisiera, lo que quisiera. Gratis. Bien. ¿Cuánto es la cajita? Una 6, 2x10 y el carrito de regalo más los nombres a quien quiera regalarle. ¿Eso cuánto era? Todo por 10. Por 10, 10 cooks. 10 cooks. Oh, wow, ok. ¿Y cuánto la cajita sola? A ver, la cajita sola la puede llevar una 6 o 2 por 10. Hasta el 5 se la puede llevar. Se la va a dar en 5 y aparte de eso le voy a hacer el nombre gratis. Ok, ok. Solo no cobramos por eso. 5 pesos. Y ya está. ¿Cuántos pesos? A ver, nosotros cogemos los pesos mexicanos mejor que en la tienda. Lo cogemos. Okay. Serían 100. Me di cuenta, estaba por aquí. Esto va a estar aquí.
Alrighty, well, I had to take the hat off. No, no, gracias, gracias. I had to take the hat off because, man, everybody started hounding me like really hardcore, even worse than usual. They don't hound me so much as long as I don't have my hat. Leave it, leave it. Yeah! Excellent offer. Hola, hola, bienvenido. Hola, hola, bienvenido. Gracias. Yeah, like I was saying, I had to take my hat off because as soon as I put that hat on that I just bought, holy shit, did everybody just start hounding me. But hey, I'm really happy I got to find that hat. Because all of them have like the Cuban flag and I just wanted that little communist symbol there for obvious reasons, you know? So, really interesting. Of water because they ran out of water, so it was water, let's get some water. Gracias. No, 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 gracias. 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 Amiga, amiga, te llaman. Amiga de Mérida. Esto es lo que va a tener que hablar porque dan mejores precios a ti que a peso, a peso. Sorry. Gracias, gracias. Sorry, sorry. Sorry. Mira, quiere una bolsita esta. No te gusta. Ay, sorry, te pisé muy duro. ¿Me quieres matar? Sí. Da un piñazo. ¿Dónde vamos ahora? ¿Quieres más? ¿Vamos al lago un momentico? Venga para acá. ¿Mm? ¿O lo que venden? Sí, sí, lo mismo en todos los lados. No, pero sí hay cosas diferentes. Sí hay cositas diferentes, tú sabes, porque... Digamos, la gorra que yo conseguí, ya conseguí la que yo quería. Porque todas tienen la bandera cubana al lado, yo quería una que no tenía. Esta, exacto, ya. Como las tuyas. Gracias. 5 por 10. Ah, ya, qué rico. Mira, pulón. Otro. 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 Ot